Lo celebramos junto a ti. Vamos a Palacio de Gobierno. Atención, hay movimiento. Diana Falcón, cuéntanos todo. Adelante. Gracias, Jorge. ¿Cómo están? Directo, en directo. Así es, acaba de salir de Palacio de Gobierno todo el gabinete. Se dirige en esos momentos a la Basílica Catedral de Lima. Encabeza este grupo de ministros el presidente del gabinete, Alberto Tarola, acompañado al lado derecho del ministro de Defensa, Walter Ayala, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi. Y están bastante cerca a la Catedral de Lima para ser parte de esta misa solemne Te Deum. Y mientras que en el patio de honor ya se instaló por completo. Los integrantes del regimiento Mariscal Domingo Nieto se encuentran en el patio de honor, están listos ya para brindarle los saludos protocolares a la jefa del Estado en un momento que salga de Palacio de Gobierno. También ya está lista la farandola, que es la banda oficial del regimiento Domingo Nieto, para entonar seguramente el tono típico de este tipo de actividades de fiestas patrias. Está también listo personal de protocolo de Palacio de Gobierno para dar inicio ya a lo que va a ser la salida de la jefa del Estado rumbo a la Catedral de Lima, como parte de esas celebraciones, actividades que se están llevando a cabo para que la presidenta esté a cargo ya o acuda a la misa en la catedral. Ahora observo que hay personal de protocolo que está coordinando este saludo oficial con los integrantes del regimiento. Nos han indicado ya que en pocos minutos también el jefe de protocolo se va a ubicar en la puerta, en la escalera que da para Palacio de Gobierno, para que salga la mandataria en los próximos minutos. Ya se encuentran, atención, los integrantes del gabinete dentro de la Catedral de Lima. Están ocupando sus ubicaciones en la Basílica Catedral. También están llegando personal de las Fuerzas Armadas para formar parte de esta celebración religiosa. Esperamos que en breve salga la mandataria al patio de honor, porque se nos indicó que en un principio, antes de que se dirija el gabinete a la Basílica Catedral de Lima, se iba a llevar a cabo la toma de una foto oficial, pero todo hace indicar que va a ser cuando los integrantes, los ministros, retornen a Palacio de Gobierno, se va a tomar esta instantánea. Repetimos, ya se encuentran los ministros del gabinete de Alberto Tarola en la Catedral de Lima y se está coordinando la salida de la presidenta Dina Boluarte, primero al patio de honor y posteriormente, sí, nos indican que ya se tomaron la foto, pero se ha realizado dentro del Salón Dorado de Palacio de Gobierno. No ha sido como ocurrió en ocasiones anteriores en el patio de honor. Regresamos con ustedes. Adelante. Muy bien, gracias, Diana Falcón. Vamos a otro punto con Andrea Amezquita. Andrea, cuéntanos. Muchas gracias, compañeros, directo en directo. Un abrazo a todo el país. Esas son las únicas palabras que dio el Premier Otárola a su ingreso a la Catedral de Lima con todos sus ministros de Estado, y están al interior de la catedral donde se va a celebrar la misa solemne y Te Deum. Además, en los alrededores de la Plaza Mayor de Lima, exactamente en el Jirón Junín, histórico además y tradicional, y también en Jirón, Guayaga y Carabaya, se encuentran los históricos regimientos de las Fuerzas Armadas, es decir, de la Policía Nacional. También del Ejército, de la Marina de Guerra del Perú y de las Fuerza Aérea. Están a la expectativa entonces de la salida de la presidenta Dina Boluarte. Además, compañeros, hemos visto la entrada de diversos congresistas, entre ellos hemos visto ingresar a la congresista Lucinda Vázquez, a Maricruz Zeta Chunga, que por cierto fue la primera en llegar a la Catedral de Lima. También hemos visto al congresista Jorge Martí Corena, Carol Paredes, Héctor Ventura también, quien se animó a dar algunas declaraciones. E indicó que su expectativa con el mensaje que va a dar la mandataria ante el Parlamento debe contener como temas prioritarios la seguridad ciudadana y también la estabilidad económica
entre otros temas. Al igual que lo hizo María del Carmen Alba, expresidenta del Congreso, a su ingreso a la catedral, lo mismo consideró ella, que debería darse un mensaje esperanzador al país, ¿no? Esto pues tras también considerar lo que es la baja desaprobación, ¿no? De aprobación, perdón, de la mandataria actualmente según las encuestas. Entonces estamos a la expectativa, compañeros, de que en breve salga la presidenta Dina Boluarte de Palacio de Gobierno y se dirija hasta la catedral para presenciar la misa solemne y Te Deum, que está programada a las 8 de la mañana y que tendrá una duración aproximada de una hora. Directo en directo, RPP Noticias.